ahora lo está viendo por Rodeo en vivo, en la señal de streaming de YouTube, en campo abierto televisión, a través de Tu Mundo. 752 es desde el canal GTD Manquehue, Tel Sur el 105, y tenemos a la collera de Arredondo y Sperber con 27. Más el punto bueno de la salida. Hasta aquí está empatado 35. Y todo el país corralero pendiente de esta collera. Y este es el caballo que me gusta, Gustavo. Mira, qué lindo. Qué bonita tajada. No tengo tan mal ojo. Extraordinario el caballo. Vuelvo a repetir, recogido. 4 puntos. 4 puntos. Esperó todo el novillo. Para el oriundo, el hijo del orgulloso, en madre Escorial, a la mano de atrás. El roto tacaño, con Sperber. Lo va maquineando por dentro, ¿te fijaste? Sí. Se le quiso salir para arriba, levantar un poquito la nuca. Lo empezó a sobar para adentro. 3 puntos. Como está de 3 a la mano de atrás. El oriundo con Ernesto Arredondo. Tiene que terminar con una buena este caballo, se lo merece. Mira, extraordinario. 4 puntos. Extraordinario, lo habíamos dicho ya. 8. Obligatorio. Y Vittorio Cavalieri va saliendo en su caballo. Alazán, el buen recuerdo. A la mano de atrás le arrea Diego Soto en el Santo Negro. Y ya tienen el punto bueno en el bolsillo. Va bien, se recuperó. Mira, qué extraordinario. Fíjate que en la mitad de la cancha tuvo unas dudas del caballo en las patas, pero se recuperó entrando a la zona de postura. Espectacular. Bien, la tajada del buen recuerdo con Vittorio Cavalieri. 4 puntos, Qué gran clasificatorio estamos viviendo, amigos. A la mano de Achaz, Diego Soto en el Santo Negro. Mandado muy bien Diego en su caballo. No rabo ni una. Lo esperó tranquilo, buena la metida. Mire. 3. A ver. Buena la metida debido. Viendo que parece campeón de Chile. 4 puntos, Chao, Mario. El 4. Ya tienen 9, le queda la última a Cavalieri. Podrían terminar en el con buen la recuerdo. Vamos, Cavalieri. Vamos por ese segundo lugar. El 4, grande. 4 puntos. Y carrera perfecta. Cavalieri Soto. No se puede pedir otra cosa para terminar este rodeo tan bueno que una carrera. A mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi señora, a mi hija y a todos los amigos que lo apoyan a uno, porque esto cuesta mucho, así que feliz. Vamos, Luchito, veamos el desempate. Gracias, Luis Marcelo, gracias. Y estaría corriendo la primera. Están corriendo los locales. En el desempate, claro, la collera de Parra y Medina, en el desempate de los 35. Frente a Cavalieri Soto. 3 puntos, 3 puntos para Medina. La mano de atrás. Parra, los caballos de Italcar, nuestro auspiciador Gustavo. Bien. Renzo y Juan Bondanza. Abrazo, felicitaciones para ellos. La media luna completamente prendida. Con los locales. Ya hicieron las 2 primeras atajadas, le queda la última a Medina en el más mejor. Agua de los campos, más mejor. Déjelo descansar un poquito. El ideal nochero. Y de atrás no va. Lo afirmó, se vino para acá. Mira cómo se vino para acá el novillo. Y mira cómo afine. Qué tranquilidad. Imagínate que en la última tajada del desempate. Una tranquilidad tremenda. Bien hecho, bien corrido los de Ñuble. Sí, qué bien los jinetes, qué bien los potros.